Hola amigos, durante estos días nos encontraremos una situación astral muy interesante. Nos va a gustar relacionarnos con nuestro entorno de una forma cordial. Además nos vamos a sentir con una gran vitalidad. Ellos debido a los distintos planetas que transitan por varios signos. Entre ellos Mercurio desde Cáncer, un planeta que nos ayuda a nivel de nuestra intuición. Saturno y Plutón, planetas de realidades y transformación. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, el tránsito de tu planeta regente en Marte por tu signo te hará sentir con una poderosa energía y además esta te está invadiendo. Ello te llevará a implicarte en nuevos retos y proyectos que harán que comiencen a surgir cambios muy positivos en todo aquello que te rodea. Además, durante estos días te gustará relacionarte con tu entorno desarrollando una frenética actividad social. Con ello vas a ver incrementado tu círculo de amistades. Pero ello también te va a afectar a nivel sentimental, pues necesitarás afianzar los lazos con tu pareja. A nivel de la economía es donde verás centrarte más en organizar tus gastos e ingresos, ser prudente a la hora de iniciar algún negocio, pues podría sufrir algún engaño de alguien de tu entorno más cercano o socio. No es tan legal como tú piensas, pues una fuerte oposición de Saturno te puede hacer sentir como eres objeto de envidias o zancadillas, a nivel laboral se producirán cambios, en muchos casos traducidos en mejoras a nivel salarial o bien en un ascenso. Para aquellos que estéis esperando vuestro primer empleo, este va a llegar a través de algún conocido. A nivel de salud, cuidarse un poco, descansar, pues el estrés será vuestro peor enemigo. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, se puede decir que entras en unos días que se verán marcados por unos fuertes cambios que aunque en un primer momento los mires con respeto, en general serán para bien. No debes tener miedo de afrontarlos. Además, cuentas con los aspectos favorables que te están enviando varios planetas como el Sol, Mercurio y Venus. Harán que comiences una etapa de fuerte renovación, apartando todo aquello que no te permitía ser feliz. Además, entrarás en un momento en donde muchas de tus amistades van a buscar tu ayuda para que hagas de mediadora en ciertas luchas y disputas que tuvieron con otras personas. En cuanto a tu economía, debes ser previsor, pues podrían surgir ciertos gastos inesperados que te traigan un poco de cabeza. Eso sí, debes cuidarte, ya que en estos días podrías estar sometido a cierto estrés. Este te puede resultar perjudicial para tu salud. Las caminatas al aire libre te pueden venir muy bien. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, los buenos aspectos creados de Júpiter en tránsito por tu casa octava te abren ante un gran abanico de oportunidades. Serán unos días donde te tocará solucionar no solo problemas que te estaban afectando a ti, sino también a alguna persona de tu entorno. Pero sé precavido ha en estos menesteres, pues el agradecimiento no será precisamente lo que recibas. Además, cuentas con Venus, el planeta del amor situado en tu casa décima. Te abre hacia la familia y todo lo que tenga que ver con nuevos proyectos. Lo que realmente te interesa en estos días es abriros a nuevas expectativas, tanto si tienen que ver con el trabajo como con vuestras relaciones sociales. Aunque a veces dudáis mucho, es el momento de tomar decisiones, pues aunque sean importantes, a veces las dejáis de lado, las postergáis y ello os lleva al desastre. Como el planeta del amor se encuentra en vuestro sino, es el momento de tomar iniciativas en este sentido, sobre todo para aquellos que os encontréis sin pareja. Cuidar un poquito vuestra espalda. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, el tránsito del Sol y Venus por vuestra casa segunda, os auguran una semana llena de grandes sorpresas. Os mmm, vais a ver cargados de una fuerte vitalidad. Nadie va a poder con vosotros, además bajo una fuerte protección de Júpiter, esto os va a llevar a conseguir todo aquello por lo que lleváis luchando mucho tiempo. Notaréis como todos los obstáculos que os estaban poniendo trabas en vuestro camino desaparecen. Además la poderosa influencia de la luna os va a transmitir confianza y seguridad para actuar y conseguir vuestros objetivos, pues intuición os guiará y si os dejáis guiar por ella os enseñará a utilizar el medio adecuado, os ayuda para que sepáis transmitir vuestras ideas. En el amor la fuerza todavía será mayor, será un momento en que alguien os hará saber sus sentimientos. La suerte os va a acompañar en estos días. Leo 22 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, estos días van a venir marcados para ti, pues te vas a notar cargado de unas fuertes ganas de luchar por conseguir los objetivos. Serán unos días donde veréis cómo vuestra ambición crece. No os conformaréis con conseguir pequeñas cosas, sino que buscaréis grandes retos. Además, un fuerte trígono de Marte con Venus va a suavizar las tensiones que os habían tocado vivir, sobre todo a nivel laboral. Os van a aportar una poderosa energía. Y os va a resultar positivo para conseguir sacar a la luz esos nuevos proyectos que tenéis. Eso sí, os va también a ayudar a que estos consigan el éxito. Será un momento muy importante para realizar ese cambio en el trabajo que tanto deseáis, pero también la relación familiar te va a aportar un gran equilibrio. Por fin la tranquilidad se instalará en tu vida. Eso sí, a nivel del amor, Debes intentar dialogar un poco más con tu pareja, pues a veces no te das cuenta e impones tus criterios y no la estás dejando opinar. Sé prudente. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, esta semana va a venir marcada por una serie de responsabilidades a las que deberás hacer frente. Además, muchas de ellas tendrán que ver con el trabajo. Deberás involucrarte un poco más en él. Pero, aunque no te lo creas, en esta situación vas a salir muy reforzado. La fuerte energía que os envía Martos va a ayudar a encontraros mejor con vosotros mismos. Al fin os abandonará ese decadimiento que os tenía agotados en semanas anteriores. Esa fuerza también la vais a notar en el carácter. Estaréis más optimistas. Vais a saber enfrentaros con resolución a ciertas personas que tenéis a vuestro alrededor y os estaban perjudicando con sus manipulaciones y envidias, alejando de vosotros todas ellas. Entráis en un momento en el que buscaréis centraros más en el trabajo, afrontando vuestra vida con valentía. Además, vais a notar cómo a nivel económico vuestra situación comienza a mejorar. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, aunque estos días te encontrarás bajo unos fuertes aspectos de Urano y Plutón, que te pueden llevar a perder ese equilibrio que tanto necesitas, sobre todo para poder llevar a cabo esos cambios que deseas aplicar a tu vida en general. Además de una fuerte oposición de Saturno con Venus, debes intentar tomártelos con tranquilidad, afrontar las distintas situaciones que se te van a presentar, que algunas pueden tener que ver con las relaciones con los compañeros de trabajo o simplemente con tus amistades evita los enfrentamientos, deja de lado las discusiones y aunque a veces piensas que la suerte te abandona, entrando en una especie de desánimo, no será así, simplemente son pequeños contratiempos que van a ir desapareciendo a lo largo de la semana. En cambio, va a resultar un momento propicio para tu salud, mejorando de aquellas dolencias que has tenido que afrontar. Verás como todo se va a ir solucionando sin necesidad de agobios por tu parte. Unos días de descanso te van a venir muy bien. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, serán unos días donde vas a desplegar una gran actividad. Nadie va a poder seguir tu ritmo, pero se puede decir que te va a venir muy bien para reorganizar todo aquello que estás deseando cambiar en tu vida. Además, cuentas con el tránsito de varios planetas por tu casa quinta y sexta. Harán que la suerte y la felicidad entren en tu vida. Pues estas casas tienen que ver con el amor y el matrimonio. Si estás sin pareja será por poco tiempo. El amor va a entrar por fin en tu corazón. En el trabajo entras en una etapa muy prometedora, momento para que vean la luz esos nuevos proyectos que tienes en mente. Además, estarás muy dialogante con las personas que te rodean. Vas a abrir nuevas puertas y se van a abrir también ante ti, tanto los que tenéis un trabajo estable como para aquellos que estáis esperando un nuevo contrato. Pues en estos días vais a firmar algo muy importante. Y ahora que os muestre un futuro más prometedor ante vosotros. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, los buenos aspectos que vas a recibir de Júpiter y Plutón van a contribuir a que entréis en una época de expansión. Notaréis como ciertos cambios que poco a poco han ido surgiendo en vuestra vida han sido para mejor. Además, los buenos aspectos que te está enviando la Luna te llenarán de un atractivo muy especial. Va a realzar tu personalidad, pero debes aprovechar al máximo esta situación. Tanto si quieres conseguir nuevos objetivos para tu trabajo como a nivel personal, pues todos los que te rodean lo van a notar y vas a ejercer una poderosa influencia sobre ellos, cosechando importantes triunfos tanto a nivel profesional como en las relaciones de amistad. Además, vas a notar la fuerte protección que recibes. La sorpresa te puede llegar por una ayuda económica que te va a revenir muy bien para resolver ciertos desequilibrios que te tenía tu economía, o bien para realizar esa inversión que tanto quieres. La suerte. Te puede llegar por los juegos de azar. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, varios tránsitos planetarios importantes se encuentran en tu signo, entre ellos Urano, Plutón y Júpiter. Te van a llevar a pensar en cómo llevar a cabo ciertos cambios que deseas imprimir a tu forma de llevar a cabo esas tareas que te han sido encomendadas, sobre todo a nivel laboral, pues te estabas sintiendo bajo, como bajo de energía para llevarlas a cabo, sobre todo porque en tu pasado reciente. Has estado sometido a ciertas situaciones un tanto complicadas, sobre todo en las relaciones con el trabajo. Pero no te preocupes, pues poco a poco vas a conseguir triunfar sobre ellas. En cambio, donde la situación mejora es en las relaciones sentimentales, sobre todo para aquellos que os encontréis solos. Pronto vais a conocer a alguien que se va a apropiar de vuestro corazón. A nivel de la economía, la situación tiende a mejorar. A nivel de salud, debéis tener pequeños cuidado con los accidentes domésticos. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, los fuertes y que vas a recibir de Marte en estos días te van a insuflar una buena dosis de energía para enfrentarte ante los distintos frentes que se te presentarán. Pero de los que vais a salir muy reforzados, la poderosa energía os va a ayudar y para que lo llevéis a cabo y hacer realidad por fin vuestros sueños. Para algunos puede tener que ver con una compra, para otros un viaje, pero en general va a resultar positivo y afortunado. Esos nuevos proyectos en los que estáis inmersos a nivel laboral por fin os traen el éxito a vuestra vida. Si te guías por la intuición, esta situación mejorará en todos los niveles. Aunque eso sí, donde las fuertes influencias astrales serán más positivas, será en el terreno del amor, la felicidad. Por fin se va a instalar en vuestra vida a nivel económico. Si estáis pendientes de alguna resolución de algún documento, esta va a resultar positiva. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Pistis, la fuerte influencia que ejerce el Sol, además de todos los fuertes influjos que recibís de varios planetas, os convierten en el más destacado y afortunado de todos los himnos. Aprovecharlo al máximo estos días para iniciar y llevar a cabo esos proyectos que tenéis en mente, tanto si tienen que ver con vuestro mundo laboral como en otros niveles de vuestra vida, pues conseguiréis todo con el mínimo esfuerzo. Ese sueño que a veces os parece inalcanzable, al fin se va a hacer realidad irradiaréis una energía muy positiva. Todos van a querer gozar de vuestra compañía en el amor. Quizás vuestra pareja os pedirá que toméis una decisión importante. Para algunos tiene que ver con una vida en común, quizás un matrimonio, para otros simplemente una convivencia. Adelante, pues va a resultar afortunada. Felicidades a todos los Pistis y suerte para todos en general.